24 horas online. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Conexión abierta. Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión abierta. ¿Dónde vos estás? Conectados por el espectáculo. Teatro, música, bandas en vivo, entrevistas, un caos perfecto para estimular tus sentidos. Conectados por el espectáculo. Somos como vos. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué todo te reí. Somos payasos, no ponemos la pared. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Otra vez con Conectados por el Espectáculo en este domingo lluvioso. Y qué gran razón que estamos todos locos. Estamos todos, acá estamos, sí, todos acá muy locos. Tenemos que estar locos, porque si no, no podríamos ser ni periodistas, ni productores, ni cantantes, ni artistas. Nada. Somos una especie distinta. Y sí. ¿O no? Y somos una especie. Exactamente. Vemos que, ¿de qué grado? Vemos. ¿Cómo le va, Silvina Puga? ¿Qué todo muy bien. Usted? ¿Y usted qué tal? ¿Todo bien. Bárbaro? Todo muy bien. Me alegro mucho. Hoy un día muy, pero muy lindo y especial. ¿Para quién? ¿Para usted? Para los dos. Ah, cierto. Cuente. Bueno, hoy tenemos la suerte de que presente su novela, así que invitamos nuevamente a todos los ciber... Escucha, como le digo yo, la ciberaudiencia, que vayan a la Feria del Libro, al pabellón color verde. Como están, ferro, verde. Como ferro. Claro. No podía ser de otra manera. ¿Qué le parece? Y el número 1122, que tampoco podría ser de otra manera, loco. Loco, tiene que ir a verlo. Pero un gran escritor, no se pueden perder la oportunidad de ir a verla. ¿De quién está hablando? ¿De Borges? De Luciano. Borges, que es para descanse, también es fue un gran escritor. Sí, sí. Pero estamos hablando de acá, del conductor de Conectados por el Espectáculo, que hoy va a estar presentando su novela, La Jugada Perfecta. Así que bueno, los invito a todos que a las 17 horas se hagan presente ahí en la Feria del Libro. Que la compren, que después se la firmen. Y que la compren también, por claro, supuesto. Claro, obvio. Después van con la van a comprar y a Yamila le gustó también, ¿eh? Bueno, si le gustó a Yamila Rodríguez, acá la operadora palabra técnica, ya está. Y a mí listo. También, me gustó un montonazo. La tengo de la primera edición. Sí, es verdad, esta es la segunda edición. Que fui a la primera presentación también, que se hizo en el Café Tortoni, muy linda. Usted siempre está... Yo siempre estoy. Usted es como el sol. Soy como Dios, estoy en todas partes. No sé si como Dios, pero como el sol seguro. Me fui muy arriba, ¿no? Dios es como... No, como el sol. Yo soy un sol. Es un sol aparte, Ya lo sé. Y si no, que lo diga su hijo. Lo voy a mostrar en cámara. ¿Me permite el permiso, Lu? Le permito. Aparte, la tapa es hermosa, la ilustración. La jugada perfecta. Exacto. La jugada perfecta. Tiene como unas cosas muy lindas esa tapa. Yo ya le conté. Sí, ya me contó. Muy interesante. Está buena. Parece de una sociedad secreta, por decirlo de alguna manera. Es verdad. Es una sociedad secreta. Pero a veces no es tan secreta, ¿eh? A veces no es tan secreta la sociedad, porque, bueno, dejémoslo ahí. Otro tema. Como dice el compañero Santo Biasati. Compañero y colega Santo Biasati. Le mandamos un beso. ¿Qué le pasa a Susana Jiménez? Ambientalista. Naturaleza, se vas a llorar. Qué vago. Estamos viendo C5N acá en el estudio, que le están haciendo una entrevista a Susana Jiménez. El zorro se murió de un infarto de viejo. Ah, por el tema de los ambientalistas. Esto no debe haber sido del año que usted cubrió conmigo la entrega de los premios Martín Fierro, que por única vez se realizó en el Teatro Colón. Sí. ¿Y se acuerda que la agarraron del pelo mal? Sí. Que de la nada salió una chica del público de la red carpet y le arrancó de los pelos a Susana. Sí, por el tema de las pieles. De las pieles. Sociedad Amigos. Y que ella había ingresado con una piel. Sí. Creo que de color blanco, mire qué memoria que tengo. Sí.
Ahora yo no sé si esto es de ese ¿siguen momento, el reclamo por ese episodio? Sí, debe ser. No pobre sé. Susana. Pero bueno, pero... Bueno, estamos están todos enojados, ¿eh? Estamos sí, todos locos. Están todos locos. Se agarran ambientalistas de un lado y del otro, la otra le quiere tapar la boca. Qué democrático. Está muy agresiva la gente. Qué democráticos que somos todos, ¿eh? Qué tolerantes. Como que mucho no, ¿no? Yo quiero... ¿Estará al aire Abigail Lasalle en ese programa? No, no. De ese 5, yo no. Quiero justicia, pero que la justicia me favorezca, porque sí, si seguro. No me favorece no es justicia. No sirve para nada. Entonces no es justicia, es de acuerdo a como uno quiere las cosas, y no es así. Mejor nos conectamos por el espectáculo, Lu, porque si entramos a hablar de política... No es política esto, pero digo... Uno dice, y sí, quiero justicia, justicia, pero si a nosotros la justicia no nos favorece, entonces no sirve, ponemos no es válido. El grito en el cielo. Y no es así. Si es justicia, nos tenemos que remitir a lo que diga la justicia. Es verdad. Y respetarla. Y respetarla. Pero bueno. Dígame, ¿qué...? ¿Me va a contar qué hizo en la semana que anduvo viendo? ¿O qué va a ir a ver en la próxima semana? La verdad es que no sé qué estuve haciendo en la semana. Bueno, estuvo preparándose para la... No, sí, me estuve preparando lo del día para de hoy. Para es hoy. Una... Pero hay algunas invitaciones para ver. Lo que sí fui a ver fue una obra que se llama Otoño, que hoy vamos a tener acá, si es que viene y no llueve. Vamos a tener una de las actrices, a Lorena Cammar, una de las... De las protagonistas de ahí de Otoño. De las protagonistas, claro. Ella junto con Dora Sajevicas. No sé si se pronuncia así, debe ser... Bueno, le preguntamos cuando venga. Porque es apellido eslavo y hay que ver si ya sabe cómo se pronuncia el apellido de su compañera de actuación. Muy linda obra, ¿eh? Es una sobrina y una tía que está en un geriátrico y la sobrina la va a ver y va a ver a la tía y la tía en un momento le dice, ay, pero nena, vos... tendrías que estar en otro lado un domingo a la tarde con este sol hermoso y venís acá a estar conmigo cuando tendrías que estar en otro lado con tus amigas, algún chico, alguna amiga, ¿no? Bueno, y se va llevando de una situación a otra. Muy buena obra, ¿eh? Muy buena obra. Después vamos a entrevistar a Lorena. Está los domingos a las 8 de la noche en el Teatro Corintio, en Mario Bravo 437, pero después vamos a dar todos los tips y vamos a entrevistar a Lorena Cammar, que es una joven actriz, es joven pero no es tan joven por todas las cosas que hizo, porque es sino un gran currículum. Es docente, sí, es coaching de actores, no, la verdad que es y como siempre apoyando al teatro independiente. Como corresponde. ¿Y usted qué hizo? Yo le voy a contar que mañana hay un estreno en plena calle Corrientes, en qué? El Teatro Multiteatro, ¿de justamente, qué? De la obra Invencible, que la protagoniza Guillermina Valdés, la mujer de Marcelo Tinelli, bueno, que todo el mundo igual la conoce a Guillermina, una gran modelo, Valeria Lois, Carlos Portalupi y Héctor Díaz. Esto va a estar en el Teatro Multiteatro, como le dije. Es una pareja con un estatus social y cultural elevado que se ve obligada por la crisis económica a trasladarse a un barrio más humilde de lo que ellos vivían. Más o menos es en ese entorno lo claro, que trata. Y, después, y son estos cuatro actores. Claro. Se ha armado un lindo lío. Debe ser bastante complicado. Sí, ¿ustedes quiénes son? ¿A qué vienen acá? Las diferencias sociales se notan. Claro, siempre. Pero bueno, debe tener como una solución importante porque la obra se llama Invencible. Así que debe estar muy Invencible. Buena. Tendríamos que ir a verla. Mañana sí. Es el estreno. Sí. Así que bueno, ya la van a poder ir a ver todos los que quieran. Las localidades son bastante accesibles. Así que bueno, pueden ya vía anda. Internet ir comprando las bien. Entradas. Y esta semana que viene creo que se estrenó la obra de Miguel Ángel Solá y Doble Paola o nada. Cars. Doble o nada, que ahí Miguel Ángel Solá. ¿A usted le gustaría encanta, ir a verla? Me encanta, voy mira. A hacer las gestiones para que vaya. Me gusta mucho Miguel Ángel Solá como actor también. Paula Cancio es impecable. A mí me gusta Paula Cancio. Ahora no sé si actúa bien, no importa. No, sí. Acá, ¿se acuerda que en el diario de Adán y Eva sí. hizo un trabajo maravilloso? Y aparte... Los tuvimos acá el año pasado. Me acuerdo que usted... Yo escuché esa entrevista que hicieron, divina, con Miguel Ángel y Paula de fondo con la nenita que sí, tiene. Sí, tremenda. Con su hija. Sí, tremendo, y aparte, bueno, hicieron un muy lindo trabajo también en La Leona, ellos dos. También. Muy bueno de los eso. Dos. Sí, impecable. Sí. ¿Este año era en televisión? ¿Solá y Cancio? No sé, pero usted sabe que la tengo en el Facebook a Paula Cancio. Qué lindo, como me amiga. Encanta. Y me avisó.
me dice, mirá que vamos a ir para Buenos Aires en un tiempito. Bueno, se tiene que así venir que a darse una vuelta acá conectado, se viene a saludarlo, sí, ya, Luciano. Ya la voy a... Una gran mujer, muy simpática. Ya la voy a conectar. Muy buena actriz y muy, muy agradable. Y vuelvo a nuestras mujeres también. Me encanta la apuesta de... Con Guillermo Arturo Franchella, Puig, Arturo Puig y Jorge Marrale. Exacto. Muy buena obra. Ahí también vamos a ir. Yo la recomiendo esa, ya la vi, me gustó un montón. Ah, ¿usted la vio? Sí, la vi. Yo año no pasado. La vi, la tengo que ir a ver. Muy buena. Bueno, dígame qué pasa con Alejandro Korch. Ahí le busco lo que pasa con Alejandro Korch. ¿Sabe quién es siempre Alejandro Siempre me tira Korch? Una cuando estoy buscando. No, bueno, ni por la. Bueno, le digo yo, es un autor. No, es uno de los autores más vendidos de Uruguay. Ahí que está. Se va a presentar en la Feria del Libro. El viernes. Va a estar el viernes próximo en el horario de las 18:30 en así la sala es. Victorio Campo, sí. En el pabellón blanco. Claro. Nos presenta es el libro. Es muy linda obra, muy linda sala. La sala. La sala Victorio linda, Campo, cierto. Muy linda. Va a presentar su libro Inspiración, donde existe, bueno, una manera de vivir. Inspiración para salir de la soledad. Para salir de la soledad. Así es. Existe una manera de vivir llena de sentido, amor y verdad, eso es lo que dice Alejandro. Ahora mismo camina una multitud libre que nos pide la confianza a los otros, sino que es la que busca su corazón. Cada así uno es. De los pasos no tiene marcha atrás. Ahí está. Así que bueno, el viernes 12 de mayo a las 18:30, como dijimos recién, en la sala Victorio Ocampo, pabellón blanco, Inspiración con Alejandro Korch, uno de los actores más conocidos y más vendidos en Uruguay. En Uruguay. Que va a estar así presente es. En la Feria del Libre. Muy bien. Vamos un cortecito vamos, porque ¿sí? ya están llegando los invitados. Están, qué bueno. Sí, están llegando visitas. Qué lindo, como me encanta. Se decía. Vamos antes. A servir el té. Vamos a servir el té. Bueno, listo. Vamos un cortecito, Yami. Ya volvemos con Conectados por el Espectáculo. Estás escuchando Conectados por el Espectáculo. Hoy no voy a cantarle al sol ni al mar, ni a las estrellas, ni a casitas de muñecas. Hoy solo quiero contar cómo me siento. Estoy viviendo un día en blanco y negro. Así que no me vengan a hablar de amor, porque yo soy un monumento al mal humor. Y mi sonrisa siempre fue una mala actriz. ¿Cómo puede una ciudad estar tan gris? No hay luz en casa, pero con la vela alcanza para alumbrarme la amargura, dos o tres puntos de sutura. No hay luz en casa, pero con la vela alcanza, y en un revés a mi destino, un día de esto yo me animo. Hoy no hay meta. Sincero, las cosas no me están saliendo como quiero. Es una tarde en la que siento que una fiesta sería dormir 35 años la siesta. De vez en cuando caigo en estos agujeros. Pido licencia del humor que siempre tengo. Son mi día super para una sola de sal. Tengo derecho yo a sentirme un día mal. Sola la mañana, me voy a ir a vivir a la montaña.
no salieron inconscientes. Muchacho, escúcheme. Hace 18 años prometimos algo y no lo cumplimos nunca, viejo. Me parece que te... Usted está loco, viejo. ¡Dale, dale, dale! Estás escuchando Conectados por el Espectáculo. Somos como vos. Si no sabes caminar, no corras que podés caerte. Eso ya lo viví y ya me caí. No me mataron ni me levanté y ahora estoy más fuerte. Listo para seguir, voy a reír. Estás en el mar, hace la plancha y deja de patalear. Mañana todo vuelve a comenzar. Que corran todos los demás, nosotros vamos caminando. Sabes dónde vas, no vayas, que podés perderte. Eso ya lo viví, ya me perdí. Hay que seguir y seguir cuando se te acabó la suerte. Me quisiste matar, sobreviví. Bien, seguimos en Conectados por el Espectáculo, ahora con música. Qué bueno, ¿no? Eso. Porque nosotros, aparte de apoyar al teatro independiente, apoyamos la música también, ¿no? O sea que... No puede faltar. Tratamos de nutrirnos y estamos con una cantante, la verdad que yo la escuché y me gustó, si no, no estaría acá. Por supuesto. Porque es así, a mí si no me gusta no viene. Claro, directamente. Directamente. Bien doctrinario. Bien así nomás, decir, ah, sí, me gusta, viene, no me gusta, no viene. Listo, chao. Nadia De Marco, muy buenas tardes. Muy buenas Gracias tardes. Por estar acá. Y además está también Marco Hernández, que es el arreglador, y. Guitarrista. De todo un poquito. De todo un poco, porque soy el productor personal de ella y además de eso, director, arreglador. No sé, multifacético. Hay que hacer de todo. Hay fotógrafo, porque estoy sacando fotos. Sí, hay que hacer de todo. Saca y eso foto, por de productor, después tengo que tocar, ¿viste? Soy chofer también. Hay un montón de cosas. Qué grande. Sí, está bien porque hay que ganarse el pan de todas maneras, sí. ¿No es cierto? Entonces, mira, vos tan pobre. Y uno nunca sabe qué va a pasar después, ¿viste? Exactamente, ahí está, uno nunca sabe. Hay que ser precavido por en la supuesto. Vida, Marco. Nadia, contame un poquito, ¿cómo empezaste? Hacé un poquito de historia, en dos minutos la historia de tu vida. Bueno. Porque sos muy joven y en dos minutos la podés contar. Se puede. Bueno, yo siempre estuve relacionada con el arte. Desde muy chica sabía que iba a ser cantante, aunque mi familia me miraba como diciendo, bueno, cuando crezcas vemos. No, obviamente. Estaba muy de acuerdo. Obviamente. Bueno, y bien. Como todos los chicos que empiezan a experimentar en el arte, por ahí la familia siempre es como que esperan algo más tradicional. Seguro. No acompañan con esa lección, es cierto. Claro, entonces, bueno, vamos a ver cuando crezcas, ¿sí? Igual mi mamá siempre me metió en el arte, porque yo estudié desde muy chica danzas, así que siempre estuve involucrada. Cuando tuve la edad de empezar a decidir, obviamente empecé a estudiar canto, y bueno, me desarrollé, hice un montón de cosas, canté otros estilos musicales, estuve en bandas, que en eventos donde para entretener y qué sé yo. Hasta que me di cuenta un día de que en realidad lo que a mí me gustaba cantar eran boleros, a pesar de que no era lo más fácil, si querés, porque por ahí, por mi edad y por todo, podría haber elegido algo más comercial,
pop o... Más pop, claro. Sí. Más vendible. Más vendible. Pero, sin embargo, como se ve que soy un poquito cabeza dura, dije, en realidad a mí me gusta el bolero. Y yo voy a cantar bolero. Y yo voy a cantar bolero. Y no me importa. Seguiste tu convicción. Exacto. Entonces, y ahí empezamos. Después, obviamente, cuando creo que lo que sucedió es que al elegir cantar boleros, a pesar de lo que se podía llegar a esperar, se fue como de a poco abriendo el camino y se ve que realmente era lo que tenía que hacer, porque después fueron pasando cosas increíbles, desde conocer a Rafael Basurto Lara, que es mi padrino artístico, él es la última primera voz del trío Los Panchos, es el único del trío original que queda vivo. Que queda vivo, es verdad. Y para alguien que canta boleros es como que wow, grandioso. Claro. ¿Y cómo llegaste a conocerlo? ¿Cómo fue eso? Y eso es una historia maravillosa. Es una historia, sí. Me quiero saber. Sí, porque en realidad las redes sociales tienen una... Tienen un montón de cosas buenísimas, algunas que otras malas, pero tienen en general muchas cosas buenas de que te podés contactar y conectar con gente que por ahí jamás podrías haberlo hecho de otra forma. En realidad la idea es que vos estás en tu casa y mientras tanto tus videos están... Están volando por todo el mundo. Están volando, exacto. Exactamente. Y por una productora amiga, Rafael vio el video. En YouTube. En YouTube. Y los Trío Los Panchos, como ya sabemos, ellos apadrinaron siempre a un montón de gente en distintos países, sí. Desde Eddie Gourmet, Maritrini, Javier Solís, Estela Raval, María Marta Serra Lima. Bueno, entonces cuando Rafael vino aquí, quería encontrar a alguien para hacer la parte de Eddie Gourmet y el Trío Los Panchos. ¡Upa! Entonces cuando llega, se contacta con nosotros, en realidad habla con él. Sí, que yo no le creí, porque la... Dijiste, no es él. No, claro. Esto es mentira. Estaba esperando el chiste. Cuando hablaba, era el remate. Claro, el día porque de aparte inocentes. Hablaba la señora de Rafael, encima es argentina, entonces ella es su representante. Entonces cuando me llamó... Imagínate que era una argentina que me estaba contando que el mexicano, digamos, junto con Manzanero y Basurto Lara son los únicos dos referentes que quedan del bolero histórico en el mundo. Sí. Y que uno de los dos te llame y te diga, mira, habla Celina Fernández Díaz, de Panchos Corporation, yo soy representante de Rafael Basurto Lara, claro. Nosotros teníamos un video con Rafael, en el primer espectáculo de ella lo teníamos en video, inalcanzable. Claro. Era para mostrar quién claro, era. Nosotros hacíamos claro. Proyecciones de la gente que íbamos hablando, de los autores, de los artistas, para que la gente que por ahí no los recordaba o no los tenía, los vea en imagen. Y cuando hablábamos del Trío de los Panchos, la imagen estaba, obviamente, Alfredo Gil, Chucho Navarro y Rafael Basurto. Entonces es como que de la pantalla, la algo rosa muy lejano. La rosa púrpura del Cairo, ¿viste? Claro. Que sale de la pantalla y de golpe te llama por teléfono. Claro. Es imposible. Genial. Todo el tiempo estaba esperando el chiste, hasta que me dio con Rafael. Cuando hablé con Rafael, dije, no, este mexicano de verdad, ya el chiste es demasiado complejo. Ahí le empezaste a dar bola. Exactamente. Claro. Y la otra cosa fue que nos citó, Rafael nos citó en Devoto. En Devoto. Y como Rafael es mexicano, no es argentino, pero nosotros estamos acostumbrados a los argentinos, todo el tiempo cuando estábamos yendo pensábamos, no va a venir. Porque en realidad fue como muy mágico todo, o sea, es... Él nos llama por teléfono. Habla con nosotros, claro. Habla con nosotros. Perdón, se llama desde México en realidad primero. Y de golpe nos encontramos en una confitería de Villa Devoto. Decís, no puedes. No cierra esto. No hay una cámara oculta. Cuando llegamos, estaba ahí, fue. Claro, sí. Cuando llegamos, estaba ahí. Y yo me quedé como diciendo, no lo puedo creer. Qué lindo, qué sorpresa. Está en vivo y en directo. Y además, lo que tiene Rafael es que es un padrino totalmente presente. No es. Que es el título padrino y después se aparece nunca claro. Más. Se hace cargo, súper responsable. Sí, aparte hablamos todo el tiempo por WhatsApp, me aconseja, está conmigo. Qué hemos hecho ya un montón de shows juntos. Rafael está en España en este momento y manda WhatsApp que dice, ¿cómo está mi hijada? Dice, ¿cómo es? ¿Te quieres saber cómo está? Si comió bien, si está cantando, si está haciendo... Porque él le recomienda cosas, le aconseja todo el tiempo. Está perfecto que se maneje así. Sí, además, otra cosa que tiene Rafael es la humildad, porque cuando hago los shows con él, no es que simplemente hago las canciones de Gourmet Los Panchos, sino que protagonizamos. O sea, yo hago toda una parte del show, él hace otra parte del show y al final cantamos juntos.
Y eso no te lo da cualquiera. Que cuando comenzó la idea, la idea era que ella solamente aparezca al final para hacer esa parte de la historia de los Panchos. Pero enseguida él dijo, no. Ella tiene que ser la continuación de la leyenda del bolero. Entonces, por lo tanto, ella va a tener su lugar y vamos a coprotagonizar. Habla muy bien de él, ¿eh? Por supuesto, sí, ¿no? Ni hablar. Una actitud así, vale. Yo lo que quisiera, porque ahora nos vamos a ir un corte, así sumamos a una actriz que llegó y después hacemos una gran mesa entre todos. Perfecto. Nos conectamos. Pero, claro, nos conectamos porque el teatro y la música tienen mucho que ver. Que además este programa es conectado por el espectáculo, teatro y música. Pero me quiero ir al corte con algo, una canción de ustedes. Cuando termina la canción, vamos al corte. Por favor. Tiene una pequeña historia esta canción. Esta canción es de Armando Manzanero. En realidad llegó a nosotros, en general nosotros tenemos mucho ida y vuelta con el público. Y llegó a nosotros por una persona en el público. Él es un gitano de la realeza gitana, habla romaní. Y en uno de los shows, cuando terminamos el show, se acerca y nos dice, hay una canción, hay un bolero que me hace recordar y remembrar, o sea, la vivencia mía con mi mujer. Ella era una gran cantante gitana y falleció muy joven. Y siempre que escucho este bolero me da esa nostalgia de ese amor, de ese amor vivido con ella. Nos hizo falta tiempo, nos consumimos el tiempo, el beso que forjamos, aquel vino que tomamos, se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo de caminar la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero. Mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para andar en una playa, inventar una aventura, dedicarse a la locura, dibujarte los antojos, descifrar que hay en tus ojos. Mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para que te convenciera que eras tú mi vida entera, que de blanco te vistieras, que mi abrazo consintieras, que en verdad me conocieras. Mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo, por vivir. Vamos a un cortecito, ¿vale? Perdí la cuenta, tantas veces nos dejamos, que cada reconciliación pierde glamour. No entiendo cómo todavía estamos juntos, si vos vas para el norte y yo siempre al sur. Y que el tiempo cicatrice las heridas y acomode todo en su lugar. Y hoy me voy aunque no quiero, y aunque duela no lloremos que hace mal. Si
estamos esperando la caída, ya no podemos volar. Volver cuando mi libertad esté a la venta. A veces pretendes que sea y que no soy. Y yo que siempre pedirte que esta vez me entienda vos. Y hoy me voy aunque no quiero, y que pase lo que tenga que pasar, y que el tiempo cicatrice las heridas y acomode todo en su lugar. Y hoy me voy aunque no quiero, y aunque duela no lloremos que hace mal. Si vivimos esperando la caída, ya no podemos. Qué grande, qué grande. Se ve cantante, bueno, se ve que se fusiona con los invitados, se pone a cantar a lo loco. Sabe que yo hago de todo. Sí, sí, es un hombre multifacético. Yo desafino hasta para tocar el timbre. Bueno, hemos sumado a una actriz, Lorena Cámbar. Bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ay, con ovación. Ah, no, acá sí. Bien arriba. Nosotros acá no nos guardamos nada. Tiramos toda la carne en el asador. Me encantó. Me trajo la lluvia, vine navegando. Y llueve bastante, ¿eh? Está bien. Gracias por venir. Eso se llama adaptarse a las circunstancias, ¿no es cierto? Claro, si llueve y bueno, venimos navegando. Pero está impecable, Lore, con la lluvia. Sí, sí, la verdad cuando, que sí. Cuando me empieza a secar el pelo va a delatar la lluvia. Aparecen los rulos ahí. Pero dicen que están de moda otra vez los rulos. Ah, así sí, que se pueden son tendencia. Quedar, se pueden quedar tranquilas. Vos no tenés rulos, ¿no? No, no, pero igual no. La lluvia hace sus problemas también. Me voy a agarrar la tijerita yo también porque tengo el pelo súper lacio, así tipo Mona Lisa y no. La ayuda lluvia, con el estilo. Digamos que la lluvia hace lo suyo. Complica a las mujeres. En la, sí. Claro. Bastante. A mí también. Ustedes hacen así, tú. A mí también me preocupa. No hay problema. Por los rulos. Claro. Usted no tiene problema. Yo estoy muy preocupado. Ustedes salen y ya está. Sí, sí. Camisita. Lorena, estás protagonizando Otoño junto con Dora. ¿Cómo se pronuncia? Sajevicas. Sajevicas. Así nomás. Tal cual, así nomás. Sabía cómo era la pronunciación. Hay que decirlo de una. No jodas. Sajevicas. Tomás aire y lo decís. Sajevicas. Ahí está. Ahí está. Y ahí sale. Yo fui a ver una de las funciones. La verdad que me gustó mucho la obra. Ay, qué bueno. No, en serio, me gustó mucho además esa ida y vuelta entre la sobrina y la tía. El final es bárbaro, cuando no, te busca novio. No, no pero podemos eso, decirlo. No, 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 porque eso lo tienes que ir a ver. Lo sí, tienes que ir a ver. Pero trata de una sobrina que va a ver a su tía que está en un internado, en un geriátrico. Así es. Y la tía, hablan de todo, porque es de esas tías piolas sí, que te enseñan cosas de la vida. Cómplices. ¿No? Claro, y en un momento le dice, ay, nena, vos tan linda, tan joven, ¿qué haces acá conmigo un domingo a la tarde con este sol? Tendrías que estar con tus amigas, con tus amigos. Y en eso recibió una llamada telefónica. Pero hasta ahí, después hay que ir a verlo. Misterio, suspenso. Nada más, nada más. Decime, Lore, ¿cómo llegaste a protagonizar Otoño? ¿Hiciste casting? ¿Te convocaron? Sí, y hice un pequeño casting. Nos convocó un director que en realidad conocía a Dora. Y yo conocía a Dora de otro lado y coincidimos. Son esas casualidades de la vida que uno no sabe por qué. Pero bueno, llegó... ¿Son casualidades o causalidades? Nada es casualidad. Ahí está. Pero bueno, ahí está. Fue así, un poco mágico. Y todo lo que pasó con esta obra después fue mágico. Yo digo porque tiene que ver con el amor, la obra da un gran mensaje de amor. Sí. Y empezó con una historia de amor, porque el director tiene su novia que es escritora y escribió un cuento acerca de su tía tan amada. Ese cuento él lo vio y vio, si bien no es
no es fiel la obra a lo que decía obviamente, el cuento. Obviamente, es una adaptación a ese cuento. Vio el sentimiento, claro. Vio este vínculo lindo y escribió una obra. Se sentó y la escribió en una noche. Claro. Una cosa así. Súper rápido. No, no, es que así sale. Tal cual. Así tiene que salir. Inspiración total. Exacto. Y bueno, y fue así que justo, o sea, volvemos al tema de la casualidad o no, claro. Bueno, se cruzó con nosotras, nos convocó, y arrancamos como con una cuestión más solidaria. En realidad era justamente como para dar amor la cuestión y pasamos por un montón de lugares en los que fue impresionante lo que pasó. Empezamos para un grupo de gente que da de comer a indigentes en la calle, que se juntan, se llama Calles Solidarias. Hicimos unas funciones para la gente, llevaba cajas de sopa, cosas así. Lo hicimos solamente con ese fin. Y después empezamos a recibir convocatorias de todos lados. Terminamos haciendo una gira en la Patagonia, que fue impresionante también y que nos dio un montón de alegrías. Inaugurando incluso espacios, esas cosas que nunca te pasan en la vida hasta que te pasan. Todo junto. Todo junto. Inauguramos un teatro. En el medio de un barrio que se llama El Frutillar. Qué lindo. Donde la gente no sabe lo que es el teatro. No saben lo que es. Me emociona un poco decirlo porque fue impresionante. Como no sabe que ignoraba el teatro. Nunca ¿no? en su vida pudo acceder al teatro, no sabe lo que es el teatro. Nunca habían concurrido un teatro, no tenían ni idea qué es. No tenían ni idea. Aprendiendo ahí mismo de qué se trata el teatro. Entraban con el celular hablando, no entendían que tenían. O sea, a ese nivel de tener claro, que explicarle. De respetar, de sentarse, de ver la obra. No porque fueran irrespetuosos, sino porque por no conocer. Claro, por ignorar los códigos claro, del teatro. El eso. Código es la televisión, por claro, lo único claro, que le llega. Claro. Y fue impresionante. Y recuerdo que el público se vinculó de tal manera que en un momento se cortó la luz. Se cortó la luz, quedamos a oscuras totales en el medio de la nada, en el medio de Bariloche, y la gente empezó a iluminar con el celular para que no se cortara la obra. Mirá. Qué genial. Mirá. Cosas que, la verdad que... Inolvidables. O sea que... Calle Corriente no te puede dar. No. Una, es verdad esa experiencia surgió a raíz de un acto solidario. Tal cual. ¿Eh? Sí, así fue. Y vos, Nadia, también tenés algo que ver con la solidaridad. Sí. Contanos un poquito. Acá vieron que nada es casual. No, todo tiene que estamos ver. Conectados. Todo está somos conectado. Con el arte. Hace una semana atrás, más o menos, en una de las últimas notas que hicimos, se contactó con nosotros la Fundación CADIM, que es la Comisión de Ayuda al Discapacitado Mental de Corrientes Capital. Realmente, además de que obviamente nos convocaron para hacer el show de la cena de beneficiarios, que es en octubre, que ellos hacen todos los años. La cena de los destacados. La cena de los destacados. Me disculpas un segundito, sí, por favor. Porque hablando de solidaridad, sí. Estamos en comunicación con Juan Ignacio Penlosky, que es el que organiza y el que convoca a todos los artistas que participan de la gran caravana de AMCA, de los taxistas, que reúne a más de 100 artistas que actúan de manera solidaria en el Hospital de Niños. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, todo tiene que ver con la solidaridad. ¿Me permiten? ¿Qué día solidario? Un sí, minutito. Sí, por favor. Juan Ignacio Penlosky, Silvina Puga y Luciano Chimento te saludan. ¿Cómo te va? Pero, qué placer hablar con ustedes. Qué, ¿cómo Juan, hola, Juan. Qué mentiroso que sos, Juan. ¿Cómo nos mentís al aire, Juan? Pero no importa, te queremos igual. Con un paraguas en la mano. Ay, con el haciendo otro el móvil. Teléfono. Me imagino. Estoy en la esquina de que vos bien conocés, Paraguay Gallo. Uf, pero la conocemos. ¿Por qué me decís que conozco? ¿De día o de noche? De eso día y de noche. Me robaron la pregunta. De día y de noche. Que muchos de los invitados también conocen de día y de noche. Me imagino. Pero bueno. No sé. No le vamos a preguntar. ¿Cuánta gente que hay hoy ahí, Juan? Sí, muchísima. Pese a la lluvia, recién hubo un chaparrón tremendo. Sí. Y los artistas siguen llegando. Por ya hace 24 años que se organiza esta caravana y mega festival solidario. Que como bien sabés y como bien sabés Silvina, se viene haciendo y todos los que lo hace la Asociación Mutual de Conductores de Automotores, que quiere decir AMCA, más sí, popularmente conocida, sí. Se hace una caravana desde la sede central en Boedo 150, llevan juguetes para todos los chiquitos. Hoy es el Día Internacional del Taxista. Claro. Entonces
un día de hace 24 años se nos ocurrió que había que devolverle el regalo a la sociedad, pensaron en los más chiquitos y bueno, hoy se volvió a hacer. A la mañana hubo un sol bárbaro, una caravana hermosa. Se sumó la cantante española Rosana, ajá, manejando taxi. No me digas. Bueno, qué genial eso, Juan. De Rosana maneja, Rosana Tachera. Sí, manejando ella, la verdad, me sorprendió. Dice que ella hace este tipo de actividades solidarias en España. Por eso, cuando le hablaron de este evento, no dudó y dijo, quiero manejar un taxi, así que llegó manejando un taxi. Decime algo, porque siempre me llama la atención esto, Juan. A ver. Yo hace años que te conozco y hace años que participo, de alguna manera, con la caravana solidaria. ¿Cobran los artistas que van allí? Nada, absolutamente nada. ¿Ni siquiera a Mirtha Legrand cuando la llevaste nada, te cobró? Nada, absolutamente nada, lo hacen de corazón. Y realmente, viste, es muy importante porque todos los años vienen figuras importantes que dejan de descansar si no trabajan. Claro. O si trabajan, vienen igual. Mire, hoy les cuento Ileana Calabró, que tiene teatro ahora en La Plata. Claro, la noche tendrán un montón funciones. Claro. Exacto, tiene dos funciones, también el Fede Huevo también Müller. Laburará la noche. ¿Cómo? Federico también tiene funciones la noche, hay un montón de que tienes acá. Sí. Exactamente, bueno, el Huevo Müller, que recién se acaba de ir porque se están preparando para ir para La Plata para las dos funciones. ¿Cómo se llama? Rosana, que vino, hizo y se fue para tocar en Coronel Pringles a 500 kilómetros. Alejandro Lerner, que vino también. Estuvo Diego Topa, que tiene dos funciones hoy para niños, que estuvo al mediodía. La verdad, feliz, porque pese a todo se pudo hacer y se está haciendo. Ahora paró la lluvia. ¿Sabés que llamaron ustedes? Sí. Y se paró la lluvia. Salió el sol. Cuando yo te llamo, nosotros. Sale el sol, Juan. Viste, debe ser por eso. Así que, nada, feliz que se esté haciendo este evento. Y ahí me están reclamando para algo. Así que los voy a despedir. El objetivo de este año es remodelar la sala de rayos. Se está cumpliendo el objetivo. Así que estamos felices que esto acontece. Y gracias a ustedes que lo difundan a través de... del programa. Es un placer, Juan. Y ya que estás, nos despedimos de vos, pero dale un saludo a los Gerson, ¿eh? Pero cómo no. Dale saludo a Gerson. Serán dados a Gerardo y a Ari Gerson de parte tuya. Ahí está. Y no me quiero despedir sin desearte éxito hoy en la Feria del Libro con la presentación. Gracias, Juan. Gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Un beso. Chau. Gracias. ¿Vieron? Todo tiene que ver, todo solidario. Impresionante todo solidario. Poder de convocatoria, Juan. Y gracias, Nadia, por permitirme hacer esta por comunicación. Favor. Vos contabas de tu trabajo solidario. Sí. CADIN, como decía antes, es la Comisión de Ayuda al Discapacitado Mental en Corrientes Capital. Es una fundación que hace una obra maravillosa porque hospeda durante el día a los chicos cuando los padres se van a trabajar. Son chicos que necesitan cuidados especiales. Entonces, son chicos que terminaron la edad escolar. Entonces es como que el discapacitado mental requiere ayuda todo el día. No pueden dejarlo en un vecino, sino que necesitan ayuda específica. Entonces CADIN lo que hace es hospedarlos durante el día hasta que los padres vuelvan de trabajar. Y ellos tienen un grupo de médicos, de psicólogos, psicopedagogos, de juegos, donde hacen que esos chicos puedan estar en un lugar adecuado, donde tienen todo lo que necesitan. Los pabellones son hermosos, son realmente bellos. Claro, una de las condiciones que tiene CADIN es que ellos no hicieron tipo hospital la construcción, sino que son casitas a dos aguas de madera que hace que los nenes sientan que pertenecen ahí, que como si fuese su hogar. Y son chicos que realmente cuando no pueden ir al hogar o por lo que sea, lloran. O sea, porque es donde se sienten realmente como en su casa. Claro. Y lo que tiene esta fundación, como decía antes, es que es totalmente gratuita. Que es algo que para familias que tienen chicos con esta discapacidad es súper importante. Y todo el tiempo lo que está buscando CADIN es generar pabellones nuevos para hospedar cada vez más. Para incorporar más chicos. Claro, para poder incorporar más chicos. O sea, así que reciben donaciones. Que por eso nosotros decidimos también
difundirlo, ¿no? Claro, claro, desde... familias de bajos recursos que no pueden dejar a sus hijos en alguna institución o algo. Claro, lo que yo quiero es, o sea, dentro de lo que uno puede, es pedirle a las empresas o a la gente particular que colabore. No importa si no es con dinero. Pueden colaborar con ladrillos, con comida, con juguetes, con lo que sea. No es necesario una fanpage o algo para que la gente se pueda sumar a esa. Pueden buscar a Cadim por internet. Si no lo encuentran, ahí en la fanpage lo ubican y pueden hacer las donaciones. Cadim. Si no lo ubican, pueden contactarse con nosotros y yo les hago el contacto con ellos. Nadia de Marco, con H al final. Bueno, quiero escuchar otro temita, ¿puede ser? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿O no? Y si ya que uno de la guitarra, uno bien de los Panchos, de los que canta A ver. Después seguimos con vos, Lore. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindabas, el amor y la pasión. ¿Cómo dice? Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor yo moriré. Es la historia de un amor. Muy bien. Qué temazo, lo cantan tan lindo que me da la vergüenza cantarlo con ustedes. No, yo ahí por eso coro. Cantaba para yo también, adentro, estaba... para adentro. Pero para me adentro. Da vergüenza que se escuche mi voz. No, muy bueno. Excelente. Es totalmente diferente tu voz de cantora a tu voz de mujer. Se lo dicen todas las veces, porque es como que bueno viene. Oh, Luisita, mira, hay una diferencia de repente, visual. Pumba, allá claro, arriba. Sí, porque a veces hablo muy agudo. Y canto grave en realidad. Claro. Pero esto bueno, pero eso es, eso es escuela, eso es profesionalismo. Educar es la voz. Educar la voz. Y también me ensayo. Pasó cuando empecé a cantar boleros, me cambió la forma de cantar. O sea, yo igual siempre canté más grave, pero cuando empecé a cantar boleros, encontré otros registros. Encontré como otra forma de cantar. Pero que me salió natural, ni siquiera es que la trabajé. Al empezar a cantar boleros y a ensayarlos y a trabajarlos, me cambió la forma de cantar. Así, o sea, no tengo como explicación para eso. Sucedió, solo sucedió. Son dos personas diferentes. Y a las actrices, cuando coachean o cuando son coacheadas, porque vos aparte sos docente en es este verdad, sentido. Es verdad. ¿Cambia la voz, la impostación de la voz? ¿Se educa eso también para ser actriz? Se educa un montón. Vos tenés que imaginarte que no hay micrófonos. O sea, tenés que aprender. Hoy en día hay micrófonos en todos lados. Sí, sí, pero... Pero vos, para aprender, te toca, por ejemplo, ahí en el medio de la montaña, en Bariloche, tenés un montón de gente que te está mirando y bueno... Vos y ahí tenés no que... hay micrófono. Claro, hay que resolverlo. Digamos tal que la cual. Acústica son las montañas que están alrededor. Imagínate, qué linda imagen, me encantó. Claro, es eso, es eso. Entonces uno tiene que estar preparado para poder proyectar la voz y llegar lo máximo que pueda, sin cansarse, sin que duela, esas cosas. Claro. Al cantar lo mismo. Sí, porque si no se produce la disfonía, claro. No se rompe. Se claro. Rompe la voz. Entonces sí. Tiene que haber un control siempre y en la proyección vos estás como viendo la voz, tu propia voz la estás escuchando vos misma afuera. Al proyectar. Si no el desgaste, después por una semana no pueden trabajar. Claro, es horrible. O no te bancás un recital entero. Y claro. La adrenalina. No, aparte a veces tenés el mismo día varios shows. Entonces tenés se complica. Hay que dosificarla y para que todos los shows sean más o menos. No, lo que tiene el estudio es que te permite poder hacer bien todo. O sea, no importa que tengas un show al otro. O sea, por eso yo siempre digo, estudien. Porque en realidad por ejemplo, en el caso de la cuerda vocal, es un músculo. O sea, necesita el ejercicio
para que el músculo esté fortalecido. Entonces así puedas rendir si hagas un show o 10 shows. Claro. Porque es así. Lorena Cammar, ¿cómo empezaste a ser actriz? ¿Si estudiaste? ¿Con quién estudiaste? Fue desde siempre, en realidad. Siempre el tema, yo le digo a mis papás, le decía que el tema era que me dejaron mucho tiempo sola. Porque mi hermano nació 7 años después, entonces era la única niña de la familia, todos profesionales, todos trabajando. Bueno, yo con algo me tenía que entretener. Claro. Desarrollé la creatividad y ahí soné, hice artista. Y ahí sonaste. No, ellos sonaron. Porque vos estabas entretenida. Tal cual. Y empezaste a estudiar actuación. Arranqué, sí, a los 12 años mi mamá dijo, bueno, me parece que esta chica, ¿no? Le gusta el teatro. Yo ni sabía lo que era el teatro, yo jugaba al teatro todo el tiempo. Claro, ¿sí? Sin saberlo, era natural. Tal cual, mis cumpleaños, con él estamos hablando 12, 13 años, una ñoña absoluta. Era juntar a mis amigas y con disfraces, le buscaba disfraces a todas y hacíamos, creábamos una obra. Nada, hoy yo a mis alumnos ni se les ocurriría hacer eso. Están en otra historia total. Otra cosa. Pero bueno, ese era mi mundo. Y ahí descubrí, esto era, ¿viste? Cuando arranqué a estudiar. Y seguí estudiando desde ahí, de la preadolescencia, para siempre. Sí, para siempre. Y ¿hoy en día seguís estudiando? Hoy, justo en este momento, no. Pero quiero, digamos, por una cuestión de tiempos es... Nada más, pero sí, ya estoy buscando. El artista se tiene que perfeccionar constantemente. Tal cual. Y buscar distintas maneras. A mí siempre me gusta probar cosas nuevas. ¿Qué sé yo? El año pasado estuve estudiando doblaje. Yo hice toda la escuela de comedia musical de Julio Boca. Sos doblajista también. La comedia musical era como lo que me encantaba y hasta que no lo estudié no entendí. Claro, yo cuando era chica decía, yo quiero ser actriz y cantante. Y todos me miraban como diciendo. ¿Y de qué vas a trabajar? ¿Qué te pasa? Bueno, y sí, uno tiene que luchar un poco contra ese prejuicio de todos. Es verdad. Pero yo, por más que intente irme del camino, siempre termino. Es que siempre se termina, siempre se termina ahí de una manera o de otra. Sí, siempre. Sí. El cauce, el río va por ahí. ¿O no, Marco? Sí, yo creo que estaba pensando a vos que tenés un año más que ella. Algunos, sí. Un año más. Además yo he tenido la suerte como músico de acompañar a muchísima gente, muchos artistas, muchos muy conocidos y como productor también. Entonces es como que uno saca conclusiones después de eso, ¿no? Y hay una frase que me gusta que dice que el artista no es lo que se hace, sino lo que se es. Exacto. El artista es artista, no es otro mundo. No, por más que uno haga lo que haga, confluye siempre en el mismo lugar porque se es, no se hace. No es lo que hay mucha gente que pasa, te debe pasar con los alumnos, con mis alumnos pasa lo mismo. Intentan ser artistas algunos y uno se da cuenta que raspan. Y hay otros que desde el mismo momento que pasaron la puerta para aprender, uno sabe que son artistas, porque son. Y otros que quieren ser. Es nato eso. Sí, claro. Sí, viene con vos. Viene porque, con la persona. Porque es así, para mí viene con uno. Ustedes saben que yo, además de esto, de periodista, soy escritor. Y como escritor, observo. Yo te puedo decir si una mujer es bailarina o no, según cómo se pare, esperando el subte o el colectivo o lo que sea. Sí. En cuarta. Claro, exactamente. Y no me equivoco. Perdón, a mí me pasaba encontrar una bailarina en una parada de colectivo yendo con el auto, justamente por cómo estaba parada. Necesitaba una bailarina para un espectáculo. Paso por la parada del colectivo, estoy esperando el semáforo y veo que tenía la altura que yo necesitaba y estaba parada así. Y quedó. Ese tiempo yo estaba dirigiendo el Casino de Tigre y necesitaba sí o sí rápidamente una bailarina, que me lo pidió el coreógrafo, y la conseguí en la parada de colectivo mirando cómo estaba. Qué genial, sí. Mira. Pero es verdad, las bailarinas. Yo que estoy. También soy bailarina, es real. Las bailarinas tenemos una forma de pararnos que no es como la del resto. No. Vos las ves caminar y vos decís, esta mina baila. Sí, claro. Eso es verdad. Es así. Sí. Bueno, con los artistas, con las actrices, los actores me pasa lo mismo. Porque hay algo que, como decías vos, Marco, que emanan. Aparte también, lo que tiene el actor es la forma de hablar, no es igual que la de la gente que no, por supuesto, es distinto.
Nos tenemos que ir. Tengo un minuto nada más. Oh. Un minuto nada más. Tenemos que hacerlo de 2 horas. Claro. Y no nos vamos a olvidar lo del libro, ¿eh? ¿Qué libro? El suyo. El libro. Ah, bueno, está bien. Que dijeron recién que iba a presentar en la Feria del Libro. Sí, sí, esta tarde, a las 5 de la tarde. Bueno, pero dígalo usted y después yo cierro con ella. Gracias. Están todos invitados a la Feria del Libro, Pabellón Verde, como lógicamente Ferro, debe como ser. Está 11-22. Editorial Duncan, ahí, la jugada perfecta, no se lo pueden perder. Ahí está. El señor Luciano Chimenta. Sí. Acá lo tenemos. Estuviste en el aniversario de Caballitos, mi barrio. Sí, por favor, que algo fue, eso sí que fue hermoso. ¿Dónde fue? Contame. Fue en la plaza. En la plaza. Atrás del monumento. Sí, atrás del monumento. En realidad, delante del monumento. Sí, sí. Ahí sí, hacia toda la gente. El público era absolutamente diverso, desde chiquitos, así, gente grande. Todos sentaditos. Todos sentaditos. Eran muchos. Y realmente un respeto, porque en una plaza escuchás ruido, o sea, a ver, es todo difícil lo que sucede, claro, ¿no? Y la gente, un silencio, todas escuchando, cantando las canciones. Realmente fue increíble esa experiencia. Ahí recibió ella un reconocimiento de la comuna por las actuaciones en general, porque nosotros estamos mucho también en el viejo buzón. Sí, que cuando dijiste Ferro, dijiste Ferro y Toto Basilista. Pero hoy es un día de Ferro. El que estuvo en el programa anterior, ya nos vamos. El invitado que estuvo en el programa anterior con nuestro colega. También de Ferro, bueno. O sea que hoy es todo Caballito. Bueno, hasta el próximo domingo, ¿sabes? Nadia de Marco, la dama del bolero, se presenta el sábado 13 de mayo, o sea, el que viene, a las 21:30, en el sótano de Malacara, en Marcelo T. de Alvear, 1500. Sí, los con la orquesta estable del Club del Bolero. Ahí está. Para reservar, pueden buscar en Facebook Nadia H al final, de Marco todo junto, y pueden reservar las entradas. Vamos a estar allí. Dale. Así que después vamos a bailar bolero. Sí, por favor. ¿Eh? Por gracias, favor. Nadia, por estar acá. Gracias, Nadia por la de Marco. Gracias, Marco Hernández. Por favor, acá, a ustedes. Y una trayectoria de aquellas. Gracias. Bueno, y también estamos, bueno, tenemos que despedir a Lorena Cammar. Con doble M. Con doble M. Sí. Muy bien. No te voy a dar la explicación ahora. Después. Todos los domingos, hoy se pueden venir. Hoy. Aunque llueva. Sí. 20 horas, Teatro Corintio. Los esperamos ahí con Dora Sajevicas, Lorena Cammar, la producción de Lorena Estudillo y Natalia Roma. Una historia de amor que no se pueden perder. De verdad, quedan 3 funciones y es una historia de amor que te llega al alma. Queda mal que lo diga yo, pero es así. Hoy, todos los domingos a las 8 de la noche, Teatro Corinto, Mario Bravo, 437. Lorena Cammar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar acá. Un placer. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias. Nos vemos ahora todos en la Feria. Ahora, sí, en la Feria del Libro. Y ahora nos sacamos una foto antes. Por supuesto. Gracias a Yamila Rodríguez. Hasta el próximo domingo. La operación técnica. Nos vamos. Chau, chau. Lástima que seas tan chica. Conexión Abierta. Una propuesta más de la Universidad Abierta Interamericana. 24 horas de contenido. 24 horas con la mejor música. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por fibra óptica. Conexión Abierta. Una nueva opción en radio.